Hello, good evening, Hello. Hi, Buenas noches. Wendy. Hi, Good evening. Claudia. Good evening. How are you today, Buenas people? noches. Hi, everyone. Hey, hi. Eso, Claudia. I see that you're eating. Okay, let's see how many we got here right now. We got nine now. That's really cool. So good evening, everyone, to this new session. Okay, we have a lot of information to practice today. So let's start with the things that we got for today. So let's see who's in here. Yeah, Jorge is there, like Catherine Escobar is getting on. Then Claudia that is eating, and let's see. So basically we are going to start with the things that we got for today. Before starting, did you do the homework that I told you to do in the manual? Did you complete the activity that we had? Do you remember the activity was not that complicated? Basically, it was just to finish certain activities from four people. So I don't know if you complete them. Okay, comienza chicos preguntando sobre la actividad que teníamos para este día. Como tarea, ¿la completaron? Did you finish? Only five oraciones, medio que cinco oraciones. Okay, just five sentences. Five sentences. Actually, they were like questions. Okay, just five. Okay. So let's see if we have already finished those things. I'm gonna start checking that, but before that, I need to pass the attendance list. Let me see how many we are. We're 11 right now. Okay, see, I think it's time to start with the attendance list. So the ones that are in here, just say present, okay? Let me see, I'm going to move on with this information. Okay, let's see, Catherine Dinora. Present. Okay, thank you, Catherine. Catherine Daniela. Teacher, una cosa, Daniela no se podrá conectar. Catherine Daniela. Sí. Ok, perfecto. Entonces, gracias por avisar. Okay. Thank you. Let me see, I'm going to move on with this information then. Oscar Mauricio. Present. Okay, thank you, Mr. Let's see, Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina. Okay, not here, Brenda Carolina. Wendy Maribel. Present. Thank you, Wendy. Brian Javier. Is he here? Okay, not yet. Karina? Ada Karina? Okay, she has not show up yet. Elias Daniel? Let's see, Elias Daniel is not here yet. Let's see, Sandra Beatriz. Sandra Beatriz is here. Let's see, not yet. Okay. Claudia Verónica. Present. Okay, thank you, Claudia. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Not here yet. See. Ana Beatriz. Present.
Rosa Anita. Present. Thank you, Rosa. Braulio Ernesto. Okay, no here yet. Carlos David. Thank you, Mr. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, Mr. Let's see. Esther Abigail. Esther Abigail is in here. And we got the last one, Claudia Margarita. Present. Okay. Thank you, Claudia. So we're going to start basically with information that you're supposed to bring today, okay, about the questions on the manual. So let's start with that. But first, I would like to ask some questions related to the topic that we were discussing yesterday. Now, I come and ask you in a like free way. What were the topics that we were discussing yesterday? ¿Cuáles eran los temas de ayer? ¿De qué estuvimos hablando ayer? Ok, thank you very much. Yes, I put it down. Ya lo puse, Brenda. Del corazón. Negative something. Ok, let's see. Let's start with Ana Beatriz. I see that you're like. Okay, Brian. Yeah, I already put it in there. Hola. Yes, Ana, tell me, what do you remember from last class? What were you? Simple present, verb for her, she, it. Okay, simple present. We were discussing the verbs. Okay. And singular nouns. Okay, we were okay discussing the singular nouns. Okay, also that. Thank you. Let's see. Brenda, tell me, do you remember the rules for third person? ¿Recuerda las reglas cuando utilizaba IES? Brenda Contreras. Cuando terminaba en I. Uh-huh. En I. I. Pero antes. ¿Cuál? Y. ¿Cuál y, Brenda? La, cuando termina el verbo en Y, uh-huh, se le cambia por I latina, y es. Ajá, pero y es se le coloca cuando está antes consonante, porque cuando va a vocal solo se le agrega eso. Ah, perfecto. There you go. Thank you, Brenda. That's one of the changes that suffers. Okay. Now, Claudia Margarita, tell me, when do I put ES to the verb? ¿En qué terminaciones debe estar el verbo para que yo coloque ES en tercera persona? When anything is S, C, CH, H and X. Ah, okay, very good. There you go. Now, Brian, can you give me one example of those verbs? ¿Podría mencionarme alguno de esos verbos? ¿Con alguna de esas terminaciones que dijo Claudia? Okay, yeah. ¿Cuál era el verbo que estábamos usando ayer para preguntas en tercera persona y en primera persona que también nos sirve para auxiliar? El I, she, he, it. Esos son los pronombres. Era un verbo que en tercera persona le agregábamos la E y la S y que también nos servía como auxiliar. Para formar preguntas, para contestar con respuestas cortas. Es un verbo bien cortito. Carry.
Es un verbo que cuando usted inicia una pregunta, ese verbo está ahí como auxiliar, va de primero en la pregunta. Verbo do. Yes. Okay. Verbo do. Let me see. Rosaminta. Let's see where is Rosaminta. Okay, Rosa. I know you raise your hand, okay? You raise your hand. Now, what do I want from you is, ahora que ya Brian me mencionó que es el verbo do, que actúa como auxiliar y a veces como verbo principal, quiero que usted, Rosa, me dé un ejemplo de una pregunta corta utilizando ese auxiliar en primera persona. Puede ser con los verbos que estuvimos practicando ayer al principio. Okay. Do you car? Ay. Do you? Ajá. Do you call sería o llamada, ¿cómo es? Ah, do you call? Do you call other companies? Ah, okay, very good. Do you call other companies? ¿Llamas a otras compañías? Ok, very good. Now, Brenda Elizabeth, ¿cómo sería la respuesta a esa pregunta en positivo? Using positive statement. Yes, I do. Ok, very good. Yes, I do. That would be the positive answer. Now, thank you, Brenda. Now, Carlos, David, what is the negative answer to that question? No, I don't. No, I don't. Okay, very good. Yes, I do. Positive. No, I don't. The negative one, okay? There you go. Thank you. Now, let's see. Catherine. Escobar. Now, Catherine. Rosaminta ask a question using first person. Now, I want you to give me one question, okay, using third person. Remember the structure of the third person from yesterday? Se podría contestar tal vez como, o sea, preocupando el duda. Ajá, pero en este caso quiero que usted me haga una pregunta utilizando el do, pero en tercera persona, porque es en tercera persona la pregunta. Okay. Puede preguntar cualquier cosa, ¿ok? But it has to be in third person. Does she work every day? Ok, repeat the question. Does she work every day? Ah, ok. Work sin S, ¿verdad? Ok. Does she work every day? Very good. Recordemos que la S no va en el verbo work, que es el verbo principal. ¿Por qué? Porque la acción de la tercera persona la está haciendo ¿qué verbo? El verbo auxiliar, que en este caso es el verbo do. Ok. Que aquí ya está transformado en tercera persona, ya se le agrega la E y la S, entonces decimos does. So, does she work every day? Now, Oscar, give me a positive answer. Yes, she does. Yes, she does. Okay, very good. Karina, give me the negative. Hola, dígame. Ahora dígame usted la respuesta de manera negativa a esa pregunta. Me repite la pregunta, no. Ok. Catherine, please repeat the question for her. Does she work every day? Does she work every day? Es en negativo, sería. Yes, negative. No, I don't. Tiene que ser en tercera persona. Tercera persona.
comenzamos con no, ajá. Pero ahí tenemos que tomar en cuenta el auxiliar, el pronombre que estamos usando en la pregunta. Dice, does she work every day? A Oscar Mauricio ya dio la respuesta positiva. ¿Cuál era, Oscar? Yes, she does. Yes, she does. Ok, very good. Ahora bien. Sería negativo. Uh-huh. ¿La negativa? No, she don't. En este, no, she don't. En este caso, la pronunciación sería no, she doesn't. ¿Ok? Doesn't. Esa sería la, el auxiliar ya, el does, contractado con la palabrita not. Doesn't. ¿Ok? Doesn't. Entonces, okay. Exactly. So, ahí ya tenemos la respuesta en negativo. Okay, to that question. Let's remember, ahorita nada más estamos con yes, no question. Más adelante, okay, ya vamos a introducir ya preguntas abiertas utilizando las WS words, que son las que comúnmente comenzamos para hacer preguntas abiertas, ya sea what, where, when, which, who, why. Entonces ya son preguntas un tanto abiertas en las cuales no solo vamos a decir yes or no, sino dar una pequeña explicación de contexto, okay? Pero eso lo vamos a llevar un tanto despacio. Like right now, what do I want is just to share the screen because I need with to practice the activity that you're supposed to finish. Let me see. Ahora bien, permítanme. Vamos a ir a la actividad que se supone ustedes ya traen completa. I think it's this. Yeah, this is the one. All right. I think we finished this one yesterday, right? Terminamos esta ayer, ¿cierto? Just to provide a general review from yesterday. Remember, we were watching affirmative statements and negative statements, okay? Estas ya son oraciones, okay? Afirmativas y negativas, if you remember from yesterday, okay? Decíamos, she makes many phone calls. She makes many phone calls. So, makes, ya ahí, como no llevamos ningún auxiliar y estamos hablando de algo positivo, el verbo es el que recae la acción y por lo tanto, sufre el cambio de la tercera persona. Por eso lleva la S, she makes. Okay. En la forma negativa, acordemos que como lleva el auxiliar, do, ya en tercera persona es does, contractado ya con la palabra not, tenemos doesn't. Entonces decimos, she doesn't make many phone calls. So, in this case, ya el verbo principal no sufre ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya el cambio lo ha sufrido el auxiliar, the auxiliary verb. Now, he carries boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Lo mismo. Carries, acordémonos, un verbo que termina en Y y antes de la Y va una consonante. ¿Qué hacemos en ese caso en tercera persona? Eliminamos la Y y colocamos I normal y agregamos ES. Y queda el verbo carries. He carries boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Acá igual. El auxiliar toma la acción de la tercera persona, por lo tanto, carry, el verbo principal, permanece en forma base, ¿ok? And so on. That's the way how it works. Now, we did this before we were. Hicimos esto antes de irnos, ¿ok? Now, what are we going to do with this information? Now, look. This was the information that we were supposed to bring today. And it says, I will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my routines. Ahora vamos a hablar sobre nuestras rutinas diarias. ¿Qué hacemos nosotros todos los días? Okay. What do we do to apply it to the daily routines? So, besides work, I think you have other activities that you do in your houses. So,
Ahora las vamos a mencionar, ahora vamos a crear pequeñas preguntas relacionadas a ello. But we're going to start with this, okay? It says, read the information about each person's activities at the workplace, okay? Entonces, lea la información sobre las actividades de cada persona en su lugar de trabajo. Dice. Ahora bien, tenemos Oneida Chicas and Nelly Pineda. We got Ricardo Mata and Max Pinto. What are we going to do with this information? Vamos a leer las actividades que cada una persona hace. Entonces tenemos acá, do, actividades que ellos hacen. Don't, actividades que no hacen. Ok. Do, activities that they do. Don't, activities that they don't do. Now, let's see. Jorge Eduardo, help me out reading the information from Oneida Chicas. What does she do? Create software. Uh-huh. Repair computer. Repair computers. Uh-huh. Install antivirus. Thank you. Install antivirus. So those are the activities that this person does. Create software, repair computers, install antivirus. Let's see, Claudia Margarita, read the information from Nelly Pineda. Set computer programs, exchange information about programs. Okay, thank you, very good. Sell computer programs, okay, vende programas de computadora, exchange information about programs, okay, intercambia información sobre programas. Thank you, Claudia. Now, Ana Beatriz, read the information about the activity that Ricardo Mata does. Do keep track on the sales, greet reports, buy new merchandise. Repeat. Merchandise. Very good. Buy new merchandise. Very good. What is merchandise? Merchandise means mercancía. Okay, that's merchandise. Okay, then this one, it's right. The second one, okay? El primero es un verbo write, que significa escribir, okay? Write reports, escribe reports. Thank you, Anna. Let me see who else can help me out with this. Mauricio Ernesto, give me the information from Max Pinto. What activities he doesn't do? Receive money from sales. Mm-hmm. Decide do you want, no, decide what to buy. Ok, vamos a leer esa última, vamos a repetirla. Decide. Decide. What to buy. Decide what to buy. Very good, yes. Decide what to buy. Ok, decide what to buy. De comprar, ok. So buy means comprar. Okay, y la primera dice receive money from sales. Recibe dinero de ventas. Sales, ventas. Okay. That's the meaning of sales, ventas. Let's see now. We got the information it says. Read the information again to answer the questions. Compare with a partner. Let me see if we finish this information. Now, Brenda Contreras, read the question number one and give it an answer, please. The answer that you provided. Yes, they do. Aha, but read the question, read the question. Léame la pregunta y también me lee la respuesta que usted tiene. Does Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Ok, en este caso, ahí sería with software, ok? With software, software. Yes, ok, thank you. So it says, yes, they do. Yes. Ok, very good. ¿Los demás así la tienen?
I hope they say yes. Okay, very good. Now, Rosa Aminta, can you please read number two and provide the answer? Do Onida and Nelly sell antivirus? Antivirus. Okay, what is the answer? Yes, they do. Yes, they do. Okay, let's see. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Oneida and Nelly venden antivirus? Let's see, exchange information about programs, sell computer programs. Okay, yeah, well, I can say like they do it. Okay, let me see. Let's put it yes, okay? Let's put it yes, they do, okay? Very good, so yes, they do. Number three. No, they don't. En este caso, como estamos hablando de dos personas, no podríamos poner I. En este caso, si usted la quiere poner en negativo, sería no, they don't. Pero la pregunta dice que si ponéis de Inel y venden antivirus. Y ellas no venden antivirus, ellas instalan antivirus. Yes, in this case, what it matters is the structure of the question. Now, ¿cómo la tiene usted? Do Anita and Nelly sell antivirus? No, they don't. Me pareció escuchar, no, they do. Por eso es que le decía lo anterior. Okay, now. Yeah, actually, the structure is still correct. Let me see. Create software. Okay, create software. What implies a software? It might be an antivirus. Okay, but in this case, Nelly doesn't do that type of things. So your answer is still correct. Okay? Mm-hmm. Both of them are correct. Ahora bien, lo que a mí más me interesa también es que la estructura de la respuesta que usted está poniendo, ya sea positiva o negativa, esté correcta. That's what it matters to me. Okay. So, both of them are correct to me. Okay. Okay. Thank you, Claudia. Actually, that's correct, the one that you're saying. Now, number three. Wendy Maribel, help me out with number three, please. Perdón, teacher. Entonces, como yo tenía la respuesta, sí está correcta. O podría ser pasto. Respuesta correcta. Let me see. What is your answer? Repeat the answer that you got. La número dos. Uh-huh. Que como yo contesté, yes, they do. Entonces, pero ahí la compañera dice que es como la respuesta negativa. Entonces, ¿ambas son respuesta correcta o en realidad es negativa o positiva la respuesta? Lo que le estaba diciendo a ella es que vaya, si usted la tiene negativa, pero la estructura la tiene correcta, yo se la puedo tomar como buena, okay? What it matters to me is the information that you got in there, okay? Pero la respuesta de ella igual es, according to the paragraphs in here, de acuerdo al párrafo, yes, it's negative, okay? Pero como usted la tiene gramaticalmente correcta, okay, even though it's negative, if it is positive, it doesn't matter. Lo que me importa a mí es la estructura que usted tiene, okay? That is correct. Okay. There you go. Wendy, number three. Do Ricardo and Mac get money from sales? Huh? Your answer? Wendy, no, they don't. Sorry. Okay, it says, do Ricardo and Max get money? Okay, get money from sales. Okay, Max says receive money from sales. Okay, Max, they do it. He does it. Now, let's see. Ricardo, keep track of the sales, write reports, buy new merchandise. Okay, but it doesn't say that it receives. Yes. Ajá, pero no dice que recibe, sino que compra, escribe reporte, and keep track of sales, y mantiene seguimiento en ventas, but he doesn't receive. So, your final answer is correct. No, they don't, right? No, they don't. Okay, very good. Yeah, that's correct. Thank you, Wendy.
Let me see who else can help me out with this information. Ana Beatriz, read the next one, please. Read this. Do Ricardo and Max White report? Uh-huh. No, they don't. In this case, it's a plural one. It's plural. So doesn't is not the answer. It has to no, be. No, it doesn't. No, it doesn't. Sería don't. Porque estamos hablando de manera plural, ¿ok? No solo estamos hablando de Max o solo de Ricardo, sino que de los dos. So, en este caso, por eso es que escribimos don't y no doesn't. No, solo... they don't. Very good. Yes, that's the answer. So, si solo estuviésemos hablando de Ricardo, entonces sí, vaya. No, he doesn't, or yes, he does. Pero en este caso, como hablamos de dos personas, es un plural. So, it's no, they don't. Okay? Okay. Okay, thank you, Ana. Let me see who can help me out. Mauricio Antonio, read the next one. I don't know why it says four and four, but... Good evening, good evening, good evening. Elia, ahí presente. Hey, hello, mister. Thank you. All right, Mauricio Antonio, read the next one. The one that is here. Mauricio, are you there? Antonio. Mauricio Antonio. Okay, I think he has problems with the audio or the microphone. Let's see if we contact him later on. Now, Brian, are you there, Brian? La cuál es la cuarta? Yeah, number four. Two of them, three of them basically got number four, pero en teoría sería la número cinco. Okay. Do Ricardo and Max repair computers? Okay. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. Yes. Okay, very good. Yeah, basically, they do not repair computers. So the answer is correct. No, they don't. There you go. Thank you, Brian. Let me see who can help me out with the next one. Claudia Veronica, please help me out with the last one. This one. Yo creo que aquí tengo el mismo problema de la compañera que de la número dos. Oh, no, perdón, sí, de la número dos. Porque yo puse, bueno, la pregunta es, ¿do Oneida y Nelly install programs? Y yo contesté, yes, they do. Que sí, pero arriba no dice que ellas instalan programas, sino que hace mención a los programas, ¿verdad? Pero yo contesté, yes, they do. Actually, your answer is correct. Porque dice, acá arriba tenemos install antivirus. So, the antivirus is a program. Yes, pero acá, okay. Sí, un antivirus es básicamente un programa. So, in that case, do Oneida and Nelly install program? Your answer is still correct. Yes, they do. That's what you got, right? Yes. Okay, very good. Yes, they do. That's the correct answer. Okay, thank you, miss. So basically, that's the structure that we got for these questions, okay? Now let's move on with this. Yes, no questions, okay? Esto es básicamente de lo que estuvimos hablando ayer, de lo que estuvimos practicando, okay? De las yes, no questions y las short answers, okay? Decíamos, do I get up early? ¿Me levanto temprano? Yes, I do. Positive. No, I don't. Negative. Do you call other companies? ¿Llamas a otras compañías? Yes, you do. No, you don't. Aunque acá lo más adecuado sería,
en vez de you, colocar I. ¿Por qué? Porque si yo le hago esta pregunta a Carlos, Carlos, do you call other companies? Entonces, Carlos, ¿cómo me va a contestar? Let's see, Carlos. Yes, I do. Ajá, ¿y si fuese negativo? No, I don't. No, I don't. Okay, very good. That would be the answer, okay? Now we got, do they transport the product? Do they transport the product? Yes, they do. Positive. No, they don't. Negative. Okay. Do we check the policies? ¿Revisamos las políticas? From the enterprise in this case? Yes, we do. Okay. No, we don't. Ahí nos incluimos todos cuando hablamos con el pronombre we. Okay. Just keep that in mind. Creo que en esto ya no tenemos ningún problema. Ayer lo explicábamos bastante. Now, what are we going to do with this information? Okay. Como necesitamos trabajar también on the manuals, okay, no lo podemos dejar de lado. Acá es donde a mí me da la pauta de que vamos ya entendiendo a cada uno de los temas que vamos viendo. How come? Porque acá tenemos preguntas, okay, que fabricar. Aquí no es ordenar, aquí vamos básicamente a fabricar y también un modelo de respuesta que podemos tener. Now, let's do this exercise. Dice, create just the question using the words in parentheses. Write the answer. ¿Qué aparece en el paréntesis? Aparece el auxiliar. No, en el auxiliar no aparece. Aparece el pronombre o subject que vamos a utilizar. Aparece el verbo, ¿ok? Y aparece el complemento, ¿ok? Esos son los tres que aparecen. ¿Qué vamos a agregar nosotros? Auxiliar. Eso es lo que vamos a agregar nosotros para formar la pregunta. Entonces dice acá, you work company. Perdón, ¿cómo formar una pregunta a partir de esas tres palabras? Kind of easy. ¿Con qué generalmente iniciamos una pregunta utilizando el yes, no como respuesta? A ver, ¿qué es lo que necesitamos primero de acuerdo a la presentación que estuvimos viendo ayer? El auxiliar. Excelente, yes. Necesitamos el auxiliar, the auxiliary verb. En este caso, ¿cuál sería? Porque acá primero hay que identificar que tenemos el pronombre you. Entonces, ¿qué auxiliar? ¿Cuál forma del auxiliar es la que va acá? ¿Do o does? Do. Exactly, right? En ese caso comenzaríamos. Do you work? Ahí tenemos que agregarle algo, ¿ok? Para mencionar la palabra company. Okay. En mi caso, de manera personal, yo pondría in this company, para decir en esta compañía. Do you work in this company? I will write down that, let me see. Lo voy a escribir en el chat para que ustedes puedan observar how it is. Let me see. Let me see where is the chat. In here. Doesn't look on the chat. Permítanme que no me aparece la barrita del chat. Okay, I need to stop sharing that. Just give me a second. It says, do you work in this company? This will be the way how it might be. Let me see. Here we go. So basically, that will be the question, okay? Do you work in this company? And we got the question. Now the answer. ¿Cómo sería la respuesta? Tenemos al principio ahí. Ya, si va a ser una yes or no question, answer, in this case, yes or no answer. En este caso sería algo positivo, okay? A positive answer. So,
Yes, I do. Okay, that will be the answer. Do you work in this company? Yes, I do. Okay, and we got the answer in there. Ahora bien, básicamente ya hicimos la número uno. Entonces ahora quiero que completemos las demás. If you have any questions, just let me know. Si tienen alguna duda, solo díganme para aclararla, ¿ok? So, in this case, ¿qué tenemos que prestar atención? En el pronombre, para así saber qué tipo de inicio vamos a tener con respecto al auxiliary verb, ya sea do, ¿ok? O does. Ahí lo vamos a saber identificar. But this is pretty easy for you. Just let me know when you finish, okay? Let me see, I'm gonna write down some things. Ese artículo que les acabo de mandar al chat, podríamos utilizarlo para mencionar a la palabra product, ¿ok? Para decir el producto, the product, into the question, ¿ok? Puede serles de mucha utilidad. Now just let me know when you finish that information. Teacher. Yes. What is customers? Customer? Customer, this one? Customer means... Yes. Okay, do we listen customers? Customers yes. Are like the people that goes to the company. In that case, that would be clientes. Okay, customer means clientes. In this case. Finish. Okay, very good. Thank you. Let me know when you finish. Finish. Okay, thank you. Just let's wait for the other one. Finish. Okay, thank you. Finish. Okay, thank you, Miss. Let's see, just let's wait for the other ones to finish and we can move on. Are you about to finish, people? Let's try to move on. Just let me know when you finish, okay? Because we need to move on with this information.
let's see. So we're gonna start with that information that you got over there. Let me start with Brenda Elizabeth. Do you finish? Have you finished number two? If you have it, please read. Read question number two. No le he hecho, teacher. No le he hecho la número dos. No. Ah, okay, okay. Let's finish it then. Oscar, what about you? Do you finish question number two? Oscar. Hola. La estoy haciendo el link. Ah, link. Okay, okay. You're doing it right now. There you go. Keep going then. Let's see who has number two already. Let's see the ones that have not participated. Ryan has already participated. Esther, have you finished number two? ¿Ya tiene la número dos? Teacher, tengo un poquito de problema con el Inter. Ah. Okay, yeah, I can see. Sí, así parece. A la clase, al 100%. Okay, pero todavía no tiene la número dos. Oh, you have it. Esther? Okay, yeah, I think she has problems with that. Hola. Pero ya tiene la pregunta número dos o hola. Todavía no la ha terminado. Todavía no. Ah, okay. Estoy okay. Pendiente. Okay. All right. Let's see, Mauricio Ernesto, how about you? Did you finish question number two? No puse mucha atención, pero creo que sí. Okay. Dotate, approach. Okay, let's see. Tenemos primero que nada, en paréntesis tenemos day, luego tenemos check, y luego tenemos product. Tenemos que identificar cuál de estos es el verbo. Va. No puede ser day, porque day es un pronombre. Okay. No puede ser product, porque product significa producto. Entonces, check significa revisar. Entonces, por lo tanto, ya sabemos cuál es el verbo. El verbo sería check. Okay. Ahora bien, léame la pregunta, ¿cómo le quedó? Veamos. Do they check product o do check they product? Ok, sería, básicamente allí le podríamos agregar una palabrita, la mandé al chat, que decía, do they check the product? Ok, simplemente le agregaríamos un pequeño artículo que mandé al chat. La primera opción está correcta, la cita, do they check the product? Ok. Ya la segunda opción, sí, creo que ahí sí alternar a digamos, ponemos no en un orden adecuado las palabras. Pero la primera sí la tiene bien, ¿ok? ¿Do they check product? Uh-huh. Yes. So, basically, in the answer, we got no. Es decir, Katherine, ¿cómo sería la respuesta ahí? ¿Cómo sería la respuesta ahí? Sería la respuesta de la segunda, ¿verdad? Yes. No, I don't. La pregunta es, do they check product, the product? ¿Ellos revisan el producto? Ahí sería en negativo. Ah. Sería no, no they don't. Yes, no they don't. Exactly, that's the answer, okay? No, they don't. Ahí no puede ser no, I don't, porque no estamos hablando en primera persona, okay? So, thank you. Okay, thank you, Katherine. Let me see, let's continue. Brenda,
Let's see, Brenda. Camera number three. I think you have already finished. Sorry, number three. Yo. Yes, you. Do we listen? Y allí no sé qué agregarle. Ok, así, así sin agregarle. Así sin agregarle también está buena porque la palabra customers está en plural. Ah, bueno. Do we listen customer? Ok. Do we listen customers? Okay. Y si usted no se siente conforme y le quiere agregar algo, le podemos agregar una preposición, que en este caso sería to. T-O. Do we listen to customers? Ok. Very good. Let's see. Vamos a ver quién nos puede dar la respuesta ahí. Ok. Brenda, number two. Can you please give me the answer? Sería yes, we do. Yes, in that case, that's the answer, okay? Do we listen to customers? Yes, we do. Very good. Thank you, Brenda. Now, Ana Beatriz, read number four, please. Yes. Do I buy new material? Okay, thank you. Do I buy new material? That would be the correct form, okay? Do I buy new material? Okay. So, compro nuevo material? Okay, that would be the way how we ask that question. Let's see. Oscar, read the answer. Sería en una persona. First person. First person, actually. Not second person. Ahí sería primera persona. En primera persona, no. Sería en primera persona. Es como que usted se haga esa pregunta. Usted solito. Yes, you do. Primera persona, esa segunda persona. Yes, I do. Ok. Pero en este caso, está en negativo. ¿Cómo sería la respuesta en negativo? No, I don't. No, I don't. Ok, very good. Do I buy new material? No, I don't. Ok, very good. That's the way how it works. Now, Jorge Eduardo, read number five. Do Milena and Pablo design the logo? Ah, okay, perfect. Do Milena and Pablo design the logo? Excellent. Now, Carlos David, read the answer. Yes, they do. Okay, very good. Yes, they do. That is the short answer to that question. Yes, they do. Okay. Espero todos la hayamos podido terminar, ok, con lo que los compañeros estuvieron mencionando. Now, in here, what is this about? Look, it says, ask five classmates about their daily routines at work, then share the information to the different classmates. Ok, now, we are not going to do this information right up to now. ¿Por qué no vamos a hacer esta información? Porque luego la vamos a llenar. Ahorita no hemos visto lo de las daily activities. Okay, now, let's move on with this. Ahora, terminamos con esto y vamos a comenzar con las daily activities. This is part from yesterday, remember that, okay? Ahora bien, estábamos viendo primera, segunda persona in questions, and also, what else? We were practicing with plurals. Estábamos practicando con plurales, okay? Now, let's do it in third person. Ahora vamos a hacerlas utilizando tercera persona. Just a third person. Let me see. But first of all, let me see. Esther Abigail and Claudia Veronica. Turn on the cameras, please. Oh, let me see. Wait a minute. Okay, thank you.
en Esther, Abigail. Ah, Esther, usted tiene dos dispositivos, ¿verdad? Conectados. ¿O me equivoco? Es que me aparece uno con su pantallita, su camarita, y el otro sin ella. Tengo, o sea, estoy tratando de conectarme desde la compu también, pero es por el detalle. Para ver más amplia la pantalla. Ajá, y es por el detallito quizás del internet, ¿verdad? Ok, I got you. Ok, so let's move on with this information. Now, what have we got here? Creo que ya no necesito explicar de nuevo esto porque ya lo sabemos, ya lo estuvimos practicando ayer. This is the third person, ok? Esta es la forma de las terceras personas, ok? Cuando utilizamos he, she, and it. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el auxiliar, que en este caso es do, en tercera persona. Que de do se transforma a does. Okay? Does. Cuando ya agregamos es al verbo. Y decimos, does she ask for assistance? Okay. ¿Solicita ella asistencia? Yes, she does. Positive. No, she doesn't. Negative. Okay. En ese caso es algo similar a lo que estuvimos practicando, solo que en tercera persona. Now, it says, create questions based on the answer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Abajo de cada una de estas preguntas que vamos a elaborar, ya están las respuestas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las preguntas. ¿Cómo vamos a crear las preguntas? A partir de la respuesta. Si notamos bien, la pregunta número uno, okay, que tenemos que hacer, abajo tiene la respuesta que dice, yes, he does. Ahí nos da la pauta que vamos a utilizar qué pronombre arriba en la pregunta. He. Okay. Luego, ¿cuál va a ser el verbo? Dice, he fixes the AC on Friday. Él arregla el aire acondicionado el viernes. AC son las siglas de air conditioner, aire acondicionado. Okay. So in that case, fix es el verbo que vamos a necesitar en la pregunta que vamos a hacer. Entonces decimos, does he fix the AC? Y ahí le podemos agregar el complemento, on Friday. Does he fix the AC on Friday? And we got it there. Okay. Y ya tenemos la pregunta número uno. Does he fix? Ahí fix, verbo normal, sin la E y la S al final. ¿Por qué? Porque el does ya está haciendo la acción de la tercera persona. Okay. It's doing the third person action. So in that case, por eso el verbo fix va normal, sin la E y la S. Does he fix the AC on Friday? Y ahí ya tenemos la pregunta. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Pues que si no, quiero que me elaboren las otras tres preguntas que tenemos ahí a partir de las respuestas. Let me know if you have any question, okay? Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber. Just let me know. Recuerden, el verbo lo van a tomar de la oración. Después del yes, she does, okay? Después de ese, después del puntito, ahí está el verbo. Luego en la otra, igual, okay? Tenemos que identificar los verbos para colocarlos de manera correcta en la pregunta. That's the only thing that you have to do. Bien, mientras están creando las preguntas, ya son las 9 en punto, voy a pasar la segunda asistencia. You say present, ok, solo me dicen present y vamos a avanzar. Oh, let me see if I got this thing on that chair.
me dicen si todavía pueden ver la, la pantalla. Yes. Ok. Ok. Yeah, because I need to move on this thing. Let me see if this is the one. Okay, let me see. Catherine Dinora? Present. Thank you. Then Catherine Daniela? Sí, no se puedo conectar, teacher. Ah, yes, yes, it's true. Oscar Mauricio? Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth? Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina? Present. Thank you. Wendy Maribel? Present. Thank you. Brian Javier? Present. Thank you, Mr. Ada Karina? Present. Thank you, Miss Elias Daniel? Presente, profesor. Thank you, Mr. Sandra Beatriz. Sandra Beatriz. I think it's not connected. Okay, let's keep going. Claudia Verónica. Present. Thank you, Miss. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Not here. Keep going. Ana Beatriz. Present. Thank you. Rosa Aminta. Present. Thank you. Braulio Ernesto. Not here. Let me see. Okay, now let's write down. Carlos David. Present. Thank you, Carlos. Okay, Jorge Eduardo. Present. Thank you, Mr. Esther Abigail. Let me see if I can find out Esther Abigail in here. Ah, yeah, she's the one that has problems with the internet, but she's in here. And Claudia Margarita. Yeah. Present. Okay, thank you, Miss. I got it here. I'm gonna put this. Okay. Do you finish? Yes, I finished. Okay, thank you. Yeah. Okay, thank you, Brenda. Finish. Thank you, Miss. Finish. All right, thank you, Miss. Finish. All right, thank you, Catherine. Let me see. Let's start with this information then. If we complete them already, let's see. Claudia Margarita, can you please read the question number 2? Does she send many emails to customer? Very good. Does she send many emails to customers? Send sin el S agregado, okay? That's really good. Yeah. Does she send many emails to customers? Thank you, Claudia. Yeah, that's the correct answer. So let's see. Ana Beatriz, read the answer. Quiero que me lea la respuesta de esa pregunta. Yes, she does. Ajá. Todavía falta. La. De la número 2, todavía falta. Yes, she does. Email. She sends. Okay.
Yes, she does. She sent many email to a customer. Customers, okay. She sends many emails to customers. Y ahí en la respuesta, el verbo send ya lleva la S. ¿Por qué? Porque ahí ya no llevamos auxiliar. Después del punto inicia otra oración. Entonces ya el does, ahí ya no cubre esa acción de la tercera persona en el caso del verbo send. Ok, thank you. Thank you, miss. Now, let's see. Claudia Verónica, have you completed number three? Sí, pero no estoy segura, teacher. Just do it. No se preocupe. Ahí le vamos a modificar si tiene un pequeño error. Okay. Read it. Do she click the switch only? Okay. Vamos a ver, porque casi no le entendí mucho. No sé si hay como una pequeña interferencia con el micrófono. Pero déjeme ver si le entendí. Does she clean the first floor only? ¿Así la tiene? Sí. Ok. El verbo. ¿Cuál es el verbo ahí y cómo lo tiene? ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S. El verbo clean. Ah, no, con ese, clean. Ah, en la pregunta. Sí. En este caso. Sí, ok, en este caso, como ya llevamos does, ya no es necesario que en la pregunta el verbo clean se le agregue la S. Abajo tiene la S porque está haciendo la acción de la tercera persona. Pero como en la pregunta agregamos el auxiliar do, el do se transforma en does. Entonces ya ese auxiliar sufre el cambio de la tercera persona. Por lo tanto, el verbo ya puede ir de manera normal sin la S. Entonces solo quedaría clean hasta la N. Ya la S desaparece en la pregunta. Y dice, does she clean the first floor only? Y ahí tenemos la pregunta correcta. ¿Okay? Mauricio Ernesto, read the answer. Léame la respuesta. ¿Cuál era? La número 3, the number 3. No, she doesn't. Ajá. Terminé de leerla. She cleans the first floor only. Ah, okay, very good. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Very good, thank you, Mauricio. Now let's move out to number 4. Let's see who can help me out. Elias, please help me out with question number 4. Okay. Does Eric keep track on the shelf? Okay, very good. En este caso, keep con S o sin S en la pregunta. Without S. Okay, there you go. Very good. Yes, with no S. Does Eddie keep track on the sales? That's the correct form. Okay, thank you, Elias. That was excellent. Now, Rosa Aminta, give me the answer. Read the answer, please. Yes, he does keep track on the sales. Okay, just a short correction in there. Keep, okay? Eric keeps track on the sales. Keep. Yeah, that's keep. Okay. Okay, thank you. Thank you. Yes? O sea que en la pregunta, Eric no va, el nombre Eric no va, porque ya con el he, ya lo destaca eso. En la pregunta sí lo puede poner y no hay ningún problema. En la pregunta, sí. Por eso lo mencionaba Elías y lo volví a repetir. Por ejemplo, does Eric keep track on the sale? ¿Ok? Solo en la respuesta cortita que tiene ahí, es que ya no va a decir, yes, Eric does, sino yes, he does. ¿Ok? Ahí se coloca el pronombre. En esa pequeña respuesta, en esa cortita que tiene ahí. Lo demás simplemente es reafirmando.
okay, lo que hace Eric, okay, but in this case, en la pregunta bien podemos colocar el nombre y no hay ningún problema, okay, y si usted quiere hacerlo con he, no hay problema tampoco, does he keep track on the sets, pero ahí ya simplemente está especificando de quién está hablando. In this case, we're talking about Eric. Okay, thanks, teacher. Okay, you're welcome. Bien, supongo que ya todos terminamos esas preguntas. That was pretty easy for you, okay? Now, what are we gonna do? As we're talking about daily routines, voy a dejar de presentar, let me see, and I'm gonna bring up the presentation that I got for today. Vamos a ver, let me see this thing. Okay, now, we were talking about third person, first person, okay, using the simple present, using do, using does. Now, let's talk about daily routines. Ahora vamos a hablar un poco sobre las rutinas diarias que nosotros solemos hacer, okay? Not only in our work, but also in our houses, okay? No solamente lo que hacemos en el trabajo, pero también en la casa. What type of activities you have to do in your house? Ya sea los días de semana, on weekdays, o fines de semana, on weekends. The days that we were supposed not to work. Now, let's see some short things for that. Okay, the agenda that we have for today, the previous topic, review the previous topic, and check the homework, cosa que acabamos de hacer, básicamente. Revisar lo de la tarea y terminar algunas cosillas que teníamos, okay, de actividades por hacer. Now, introduction to daily routines. Vamos a ver las daily routines que generalmente nosotros tenemos en un día normal, por así decirlo. Activities to practice, me van a tener que decir cuáles son sus daily routines, okay? You have to share them on the class. And then we're gonna do a short feedback. Creo que Brenda va a ser la primera. Se me está durmiendo. I saw you, Brenda. Now, daily routines. Look at this. What are daily routines? Básicamente, cuando hablamos de daily routines, estamos hablando de esas actividades que nosotros solemos hacer normalmente desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir. Okay? So, sleep. During the day might be a daily routine, pero generalmente aquí sleep no lo vamos a poner como una daily routine, okay? En la noche, because that's not a routine. Now, let's skip. My daily routine is. Ahora bien, yo acá he puesto el ejemplo de mi rutina, por así decirlo, okay? That's the routine I do it. Ahora bien, lo he clasificado in first and third person. Okay. Lo he clasificado en primera y tercera persona para que veamos el desempeño de los verbos que generalmente solemos utilizar. Okay. Acá no he mencionado cosas que hago en mi trabajo. But I do in my house. Just to say like that. The first one. I wake up at 5:30 a.m. Listen. I wake up. Wake up is like when you're sleeping and finally, boom. Wake up, okay? Despertar, that's the verb, wake up. So I wake up at 5:30 a.m. That's my routine. Esa es parte de mi rutina, por así decirlo, as a model of example. Now, I get up at 5:45 a.m. because I am a little bit lazy to wake up, just to put it like that. Entonces, wake up, despertar. Get up, levantarse de la cama. Okay? I get up at 5:45. Hasta que me levanta la última alarma que pongo, de como 10. Okay? So, that's one. Let's see. Let's keep going. I take a shower at 6 a.m. Okay? Probablemente su rutina, su hora, sea diferente. That might be different. I take a shower at 6 a.m. So, I take a shower at 6. So, tomo un baño a las 6 de la mañana. What else do I do?
I brush my teeth at 6:30 a.m. I brush my teeth, the whole teeth, at 6:30 a.m. So that's one of the activities that I do at that time. So, cepillo mis dientes a las 6:30 de la mañana, okay? What else do I do? I have breakfast at 6:45 a.m. So, tengo el desayuno, okay, at 6:45, a las 6:45 de la mañana. You see, that's part of my daily routine, okay? And what else do I do? Let me see. I go to work at 7 a.m. So I go to work at 7 a.m. So me voy a trabajar a las 7 de la mañana. So you see, que he puesto acá nada más my daily routine in the morning. Solo mi rutina diaria, por así decirlo, de las mañanas. ¿Qué hago desde que me levanto hasta que me voy a trabajar? Ok, with the schedule, con el horario. That's it. ¿Qué es lo que quiero que pongan atención acá? A los verbos que estoy utilizando en cada oración. Ok, porque hay algunos de ustedes que probablemente sí, ya los conocen todos, pero hay otros que no. So, wake up, ese es un verbo compuesto. Wake es solo el verbo y up es una preposición. So, unidos, okay, significan despertarse. Get up es levantarse. Okay. Luego tenemos el verbo take, que significa tomar. Okay. Tomar, agarrar algo con sus manos. Okay. So, in that case, take a shower. Una frase compuesta, tomar una ducha, okay, o bañarse, por así decirlo. The one that we say. Then we got the verb brush to talk about our teeth. Okay, cepillar. That's the verb. Then we got have. Have, aparte de tener, poseer algo, también lo podemos utilizar para diferentes tiempos de comida, por así decirlo. I have breakfast, I have lunch, I have dinner, ok, para decir desayuno, yo almuerzo, tomo la cena, ok, ceno. So in that case, para eso utilizamos have en ciertas ocasiones. And then the verb go, cuando ya estamos diciendo que vamos rumbo a nuestro trabajo. So these are the activities that I do every day from Monday to Friday, 5 days a week, okay? 5 days a week, hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tipo de oraciones? Remember, we are practicing simple present. Estamos practicando el presente simple. Acá lo estoy haciendo nada más en primera persona porque estoy hablando de mí. Laura, vamos a verlo después desde la perspectiva de una tercera persona. Pero ahora, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los verbos, a la estructura, or any other word, o alguna otra palabra? From here. Or everything is okay, o todo está claro. Pues que nos enseñara un poco más los verbos, a los que nos cuestaba. Mm-hmm. Yes, actually. De hecho, vamos a estar viendo un poquito más los... Vamos a estar viendo así verbos de a poquito, porque sí, son importantes cuando estamos hablando del presente simple. Aquí estamos viendo varios verbos. Decíamos, wake up, despertarse. Get up, levantarse. Take, tomar. En este caso, en una frase compuesta, take a shower, tomar una ducha, ¿ok? Que generalmente nosotros decimos bañarse. Brush, cepillar, ¿ok? Esos todos son verbos. Have, tener, en este caso. Pero cuando decimos have breakfast, like tener el desayuno o tomar el desayuno, ¿ok? Or even comer el desayuno, if you want to say. Now, go es otro verbo que significa ir.
cuando ya estamos mencionando que vamos para el trabajo, like, I go to work, ok, me voy a trabajar, y ahí at, el at es una preposición que se utiliza para mencionar la hora, ok. Si usted dice a las 3 en punto, at 3 o'clock, you see, so en ese caso para decir a las, entonces utilizamos at en inglés, una sola palabra, and that's it, una sola preposición. Entonces at, toda vez que me vayan a mencionar un horario, antes de mencionar la hora, me tienen que mencionar esa preposición, que es at, ok. Just keep that in mind. Now, let's move on. Ahora bien, what are we going to do? Now, ¿cuáles son las actividades que suelo hacer los fines de semana? On weekends. Take a look at this. Got it in here. What do I do on weekends? ¿Qué hago los fines de semana? Esa es la pregunta. What do I do on weekends? Se preguntarán, ¿por qué hay dos veces do en la pregunta? ¿O no lo notaron? Look, tengo en dos veces el verbo do. What do I do on weekend? Bien, es sencillo de identificar. El primer do es nada más el auxiliar de la pregunta, tal y como hemos venido practicando. Do you work? ¿Ok? Entonces, el primer do es nada más el auxiliar. Ese no tiene traducción. El segundo do, el que está después del pronombre, ese está actuando como verbo principal. ¿Y qué significa do como verbo principal? A ver. Hacer. Hacer, exactly. Ok, entonces en ese caso dice what, qué. What significa qué. Now, what do I do on weekends? ¿Qué hago los fines de semana? Do you see? Ahí ya tenemos la pregunta, la estructura de la pregunta. Ok, now, I can say, I watch, ahí tenemos ya resaltadito el verbo que estamos utilizando en esa oración, que en este caso es watch, ver. I watch television, ok. Yo veo televisión. I do exercise with my wife. I do exercise with my wife. Hago ejercicio con mi esposa. So you see, that's one of the activities on weekends. Now, next activity. I play soccer with my friends. Juego fútbol o juego a la pelota con mis amigos. That's another activity. I teach English. Yo enseño, ok, inglés. You see, that's I teach. Teach significa enseñar. Ok. I grade students. Grade. Okay. En este caso, grade no significa grada, como algún estudiante me dijo temprano. Grade means calificar, ¿ok? Cuando estamos hablando de calificar actividades, me as a teacher. So, grade tiene varios significados. Uno de ellos es calificar, otro de ellos es nota. Cuando estamos hablando ya de calificaciones, ¿ok? Supongamos que ustedes dicen, I have 10 as a grade. Como nota, yo tengo 10 in the exam. So, in that case, grade significa nota y significa calificar. So, this is part of the activities I do on weekends. So, estas son parte de las actividades que, a modo de ejemplo, puesto que hago los fines de semana. You see, siempre usando first person, usando primera persona. Now, let's switch. Vamos a cambiar. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva de una tercera persona. How come? My wife's daily routine. Okay. La rutina diaria de mi esposa, por así decirlo. Take a look at that.
She wakes up at 5 a.m. Ya no es wake up. Ahí ya le ponemos la S. Ya estamos hablando de una tercera persona. Por eso el verbo ya lleva la S incluida. So you see, she wakes up at 5 a.m. Now, Mauricio Antonio, read the second example. She get up at 5:15 a.m. Okay, thank you. She gets up at 5:15 a.m. So you see, gets. Como ese es el verbo principal, ahí ya le ponemos la modificación de la S. Okay, porque estamos hablando de una tercera persona. Let's see. Oscar, read the next one, please. She stays at home at 5:30 a.m. Okay. Vamos a leer de nuevo, Oscar. Open up the microphone and listen up. She takes a shower. A shower. At 5:30. A.M. A.M. Very good. Yeah, that's the pronunciation. Thank you, mister. Okay. Now, let's see Brenda Contreras. She brushes her... no sé cómo se dice eso. Her teeth. Her teeth at 6 a.m. Ok. En este caso, la pronunciación de la TH en teeth se convierte en Z al final. Teeth. Teeth. Ok. No teeth. Teeth. At the end. Okay. Ok. There you go. Now, let's move on. Wendy. Thank you, Brenda. Wendy, read the next one. She has breakfast at 6:15 a.m. Okay, let's see. She has breakfast at 6:15 a.m. Okay, very good. So in that case, este verbo es un verbo irregular. Sufre un cambio bastante significativo. Estamos hablando del verbo have. Si veían en la primera persona, permítanme, voy a retrocederlo. Voy a retroceder para que veamos. Acá yo decía, I have breakfast. Have. Si se fijan la estructura de este, it's nothing compared to the structures from this one. Acá decimos, she has. Has, ya no es have. Si ven la estructura en tercera persona, cambia completamente. ¿Ok? Y es una de las formas, este verbo, digamos, hay otros, pero este es el que cambia completamente su estructura, su raíz, en tercera persona. Entonces tenemos have para mencionar I, you, we, they, en plural nouns. Y has para he, she, it, and singular noun. Significa lo mismo, es lo mismo, ¿ok? Solo que la estructura de toda la palabra cambia completamente. ¿Ok? So we got, she has breakfast at 6:15 a.m. There you go. So, entonces, toda vez que veamos esa palabra has, significa un verbo. Y es el verbo tener. Have, ¿ok? La tercera persona, okay, o la third person of the verb have. There you go. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Any question, any doubt? Or everything is going okay? ¿O todos estamos claros hasta ahora? La pronunciación de teeth. Teeth. No sé si la puede. Va, es teeth. Teeth. Al final.
Al final, sí. Al final tiene que pronunciarla con una Z. La terminación de TH se pronuncia como con una Z. Teeth. Teeth. Yes. Teeth. That's the way how they pronounce. Okay, very good. Now, by the way, Jorge, read the next one. Una pregunta, Tiki. Okay, tell me. ¿Cómo sería la pronunciación? O sea, la he repasado, ¿verdad? Todo, pero me gustaría ver si nos puede ayudar, o al menos a mí, la pronunciación de la, por ejemplo, 515, 530, 525. O sea, porque sabemos que five, pero si lo decimos completo, 5 o'clock es 5 en punto, ¿verdad? Uh-huh. Pero los 15, los 20, entonces esa pronunciación, si no tengo idea. Ok, ¿usted sí quiere la pronunciación o quiere la forma escrita? Pronunciación. Ah, ok. Bien, tenemos estas acá. Ok. In here we got 5, ok, 5 a.m. So it's 5 o'clock. That's it. Here we got 5:15. 5:15. 5:15. Okay, 5:15. Then we got in here 5:30. 5:30. 5:30. 30 es 30. 30. Generalmente decimos 30 con Z al principio. 30. Es una pronunciación más fácil. Todos los, así como es la misma pronunciación, nada más que con una pronunciación diferente. Yes, basically. Like, in here, okay. Basically we need to practice numbers in order to identify this type of things. Creo que más adelante, if I'm not mistaken, we're going to practice numbers. Creo que hay una sección donde vamos a practicar los números. So, let's see. Yeah, para digamos que ahí sí vamos a practicar de mejor manera these things. Porque con los números hay algo bastante sencillo. Look. Y a modo de consejo personal, si usted se aprende los números del 1 al 20, y luego de 10 en 10 hasta el 100. Ok. Y luego de 100. Si usted se aprende el que dice 100. El 100 es 100. Luego de eso, ¿qué hacemos para los números ya mayores? ¿Cómo decimos 200? 200. 300. 300. 400. 400. Entonces, la palabra 100 significa 100. Ahí usted le va modificando los números. Si decimos 900, 900. Ahora bien, con los miles, 1000 es la palabra. Entonces, si yo digo 1000, entonces estamos hablando de 1000. Por eso es la clave, aprenderse los números del 1 al 20 y luego de 10 en 10 hasta el 100. Y yo siempre digo, si usted se sabe eso correctamente, usted ya se sabe los números, porque las cantidades grandes se manejan con números pequeños, con los números pequeños. ¿Cómo así? Si yo quiero decir 5,000, solo me aprendo la palabra 1,000 y yo digo 5,000 y ya tengo 5,000. ¿Cómo mencionar o leer una palabra o una cantidad grande, por así decirlo? 5,550. Sencillo. Vamos a desglosarla en pequeñas cantidades. Primero la cantidad grande. ¿Cómo se dice 5,000? 5,000. 500. 500. 50. 50. 5,550. So you see? Got it. Entonces, esa es mi recomendación. Si ustedes se aprenden bien los números del 1 al 20, luego de 10 en 10 hasta el 100, y luego, generalmente, ¿cómo se pronuncia 100? ¿Cómo se pronuncia 1,000? Ustedes ya se saben los números. That's the way how we can do it. Con un poco de práctica, that's it. Creo que más adelante vamos a ver eso. Let's see. Let's continue. Jorge, now it's your turn. Read the last example, please. She goes to work at 6:30. A.M. Okay. A.M.
Okay, thank you, mister. Let's see. She goes to work at 6:30 a.m. So in that case, ahí la palabra go, el verbo go, ya lo tengo con es. Sufre la modificación de la tercera persona. Just keep that on mind, okay? That's the way how it works. Now, let's move on. Now, these are the activities that she does every day. Now, what does she do on weekends? ¿Qué hace ella los fines de semana? So you see, Elias, read number one. She watches television. Very good. Thank you, mister. She watches television. Acá ya el verbo lo tengo modificado para la tercera persona. Le agregué ES porque estamos hablando de una tercera persona. Let's see. I got here to Mauricio Antonio. Read the next one. She cooks the breakfast. Very good. Thank you, mister. She cooks the breakfast. Por cierto, Mauricio Antonio se me conectó antes de las 9, ¿cierto? Sí, es que la máquina tenía un problema con el audio, más que todo. No sé qué pasó, tuve que reiniciar y como dos veces. Ah, ok, ok. Es que no recuerdo si me contestó, pero me pareció verlo conectado antes de las 9. Entonces ya voy a modificar ahí porque sí lo vi conectado. Ok, so thank you for reminding me that, mister. Now, she cooks the breakfast. Cooks. Y got the S, ¿ok? Entonces, como el verbo cook no tiene ninguna terminación especial de las reglas que estuvimos viendo ayer, simplemente se le coloca la S al verbo. Ok, let's see. Karina, read the next one. She plays soccer. Ok, she plays soccer. Very good. Now, Brenda Elizabeth, read the next one. She goes to the supermarket. Okay, she goes to the supermarket, right? Ella va al supermercado. Okay, very good. And let's see, the last one, it's going to be Brian. Read that one, Brian. She sleeps a lot. Okay, very good. She sleeps a lot. What does it mean? Ella duerme mucho. So you see, she sleeps a lot. Okay. That for some people, like this is not an activity, okay, for others it is, but in this case I included, la incluí para que veamos, aunque yo no lo considero una actividad, okay, one of the daily activities, pero lo incluí por el verbo, para que veamos la posición del verbo en una tercera persona, okay, sleeps. Let me see, I think we got another one, and Ana Beatriz, read this one, please. She does something with her husband. Ok. Repitamos la palabrita donde dice does y luego exercise. Repítame la completa, por favor. She does exercise with her husband. Excellent. Now it's very good. She does exercise with her husband. Ella hace ejercicio con su esposo. So you see, we got her. Aquí ya estamos utilizando los possessive adjectives que estuvimos discutiendo hace un par de clases atrás. Okay. Now, do we have any question with these verbs? ¿Tenemos alguna pregunta en cuanto a los verbos, en cuanto a la estructura de las oraciones, or something else? Any question, people? Or everything is okay up to now? ¿O todos estamos claros hasta ahora? Okay, I think everything is okay. Por sus caritas, supongo que todo está claro. And that's really good. That's perfect. Now, what are we gonna do? Look, estoy ansioso por saber sus actividades diarias, your daily activities. What do you do during the day? Desde que se levantan hasta que se van a dormir.
What do you do? Now, what do I want you to do? Look, primero, vamos a mencionar las actividades que nosotros solemos hacer desde que nos levantamos. Now, how are we gonna do that? Pueden hacerla. Let me see, I'm gonna stop sharing. Voy a dejar de presentar. Ahora bien, para explicar. Podemos hacerlo como yo lo hice. Okay. How come? Mencionar la primera actividad that I do at the very beginning in the morning. Wake up. ¿A qué horas me despierto? Pueden colocarme una hora. I wake up at. Ok. Y luego me colocan la hora a la que se han despertado, luego a la que se han levantado y así sucesivamente. Now, then, what are we going to do? Quiero que me escriban su daily activity, ok, during the day. Y también cuando ya terminemos la suya, quiero que ustedes escriban la rutina diaria que tiene para los que ya están casados o las que están casadas, las que hace su pareja o las que tienen amigos cercanos o amigas, las que hace su amiga, ok. Pero quiero que me hagan la actividad, digamos, la rutina, me mencionen la rutina diaria que ha hecho una persona aparte de ustedes, una conocida. En este caso, puede ser de su pareja, puede ser de su novio, puede ser de su amigo, su amiga, ok. Pero incluyenme el nombre. Si es esposo, my husband. Si es esposa, my wife. Si es amigo, my friend. Si es el novio, my boyfriend. Si es la novia, my girlfriend. Sí, sí. Y me elaboran esa rutina así. Supongo que vamos a utilizar algunos verbos iguales a los que yo tengo acá u otros adicionales, por así decirlo. Porque no todos tenemos las mismas rutinas, ¿ok? At the same time. Y al igual que las horas, ¿ok? Now, menciónenme unas 5 por lo menos, como mínimo unas 5 de ustedes, okay, que ustedes hacen, y otras 5 de la otra persona. Okay. What activities that person do? Okay. That's what do I want right now. I will give you, let me see, 10 minutes for you to do that. Vamos a hacerlo, creo que en 10 minutos ya lo tenemos, or probably before that. Let me know if you need any help. Entonces, si necesitan algún tipo de ayuda o no le entendemos algo, just let me know. Solo me lo hacen saber. And then we can continue. Puedo explicarle para continuar. Yeah, because that was the thing that we were about to do. She goes to the supermarket, she sleeps a lot, okay? She does exercise with her husband. Let's see, let's practice. This is what you're doing. What is your daily routine? That's the one that you're doing right now. Es lo que están haciendo ahorita. What is your daily routine? ¿Cuál es su rutina diaria? Okay, and then provide a list of activities you do on weekends and weekdays. Then share them to the whole class. Es básicamente lo que están haciendo, okay? Now mentioning yours and the one from your pair. Just let me know when you finish. No se olviden que si están poniendo un horario, una hora en específica, no se olviden de colocar la preposición at. Okay. At is the preposition that we're going to need. Solo sería el daily routine, ¿verdad? El suyo y el de una conocida o pareja suyo. Okay. All right, let's do it. Actually, let me see which one is going to start today with the feedback. Let me see, today is miércoles, Wednesday the 10th. Ara Karina, is in here? Let me see. Yeah, I think she's here. Dígame. Ah, ahora usted va a tener los 10 minutos de feedback, ¿ok? De retroalimentación para aclarar cualquier
duda que hemos tenido sobre las clases. A esos 10 minutos van a ser después de la clase. Todos se van a retirar y ustedes se me van a quedar por 10 minutos. ¿Ok? Ok. Ok, thank you. Let's keep going with that information. Profesor. Yes. ¿Podría darme un par de minutos al final a mí? Tengo una aclaración de una tarea. Ok, lo podríamos hacer después de ella, si gusta. Ok, ok. Ah, ok. Ok. Ayudo. Oh, gracias. Ok. Finish. Okay, thank you. Hacer una pregunta, si me dirijo a él o tengo que poner mi esposo, my husband, sí, ¿verdad? ¿Tiene no para el micrófono? Dice. ¿En qué momento se me puso así? Ok, anyway, thank you, mister. Yeah, en este caso... sí, si está refiriéndose a su esposo, es my husband. My husband. Mm-hmm. My husband is, o sea, si quiero decir, mi esposo hace ejercicio a las 5:30 a.m. My husband is exercise at 5:30 a.m. A.m. Ok, en ese caso, el is lo quitaríamos. Entonces, okay, cambiaríamos el is por el verbo do, que significa hacer. My husband does, porque acuérdese, ya el verbo ahí, como se está refiriendo a su esposo, una tercera persona, el verbo ya tomaría la acción de la tercera persona. Entonces, el verbo do se le agrega es, que es el que hemos venido practicando. Entonces, diría usted, my husband does exercise at, y ya pone la hora. Pero okay, en este caso el verbo principal sería does, de hacer. Okay. Okay, you're welcome. What about the rest? I say like, Mauricio Antonio, did you finish? Yes. Okay, thank you, mister. So let's wait for the rest. Let's see. Oscar, do you finish? Teacher, y si, bueno, yo lo haría de mi hermano. Y si yo, ¿cómo sería si pondría de que él recibe clases a las 7? Okay. In this case, si dice, él, yeah, podría ponerle el verbo have, tiene, de tener.
solo que el verbo have en tercera persona. ¿Cuál es ese verbo en tercera persona? ¿Lo recuerdo? ¿Cuál es la tercera persona? El verbo has. En este caso es la forma has. Exactly. Te lo voy a mandar por mensaje ahí. Have, primera persona, y plurales, has, tercera persona. ¿Ok? So, usted puede decir, he has classes at 7 a.m. And you got the sentence in there. Okay, but in this case, let's remember it has. Otra pregunta. Yes. Enciende el carro, o sea, como para calentarlo, pues. O sea, él lo pone con la mañana, como está frío. Uh-huh. Lo antes de irse al baño, lo enciende para calentarlo. O sea, ¿cómo puedo? Ah, el carro. Enciende sí. El carro. Let me see. You can do it in two ways. He starts the car. Starts. Ahí ya va con tercera persona. Ok. Ah. Mm-hmm. Yes. The car. The car, exactly. The car. Or you can do it like turn on the car. But that's like where. Este es como, digamos, de cierta manera el más usado. Turn the car on. Let me see. In this case, this is like the most common one. So in that case, el verbo sería turn. Okay, turn on. Este sería el verbo. Look, turn on. Pero este es una, una frase que se conoce como phrasal verb. Entonces, ¿cómo le quedaría la oración? He turns the car on. Así. He turns the car on. Y luego at, y le pone la hora. ¿Ok? That's the most common one. Okay, any other question? Or Oscar, do you finish? ¿Terminó? I need to be checking. Oscar, do you finish? Hola, me faltan dos de mi amigo. Ah, okay. Let's go. Let's keep going. Let's see, Claudia Margarita, I think you finished, right? Teacher, yo tengo dos preguntas. Okay, tell me. ¿Cómo puedo decir se va tarde? O, por ejemplo si está comiendo, esa persona está comiendo, digo, ya come tarde, muy tarde. Ahí es very late, like como muy tarde. Solo late, like this, es tarde. Ahí se lo acabo de mandar al chat. Very late, bien tarde, o muy tarde. Así van a decir. Pero solo la palabra late significa tarde. Y este, por ejemplo, si está haciendo alguna otra actividad, ¿cómo puedo decir después de esa actividad que está haciendo o lo que sea? Después. O sea, por ejemplo, ella tiene clases. Uh-huh. Ella tiene clases. Ella se va a trabajar después de clases. Así es la pregunta. Ella se va a trabajar después de clases. Después de clases. Ah, entonces ahí. Ese después es el que me. Pero ahí le acabo de mandar la palabra. Ahí le acabo de mandar la palabra. After, después de. So, ¿cómo le quedaría la oración? She go to work. Go to work. Goes con ES porque goes, es tercera persona. Goes, tercera thanks. Persona. Okay, she goes to work. To works after. Classes. Yes, after classes. Yes.
Okay. She goes to work after classes. Solo que work sin S, ¿ok? Creo que la escuché con S. Okay. Okay, yeah. You're welcome, mister. So let's see. I think we have already, most of you have already finished. Bien, vamos a comenzar a leerlas. Let's see. Let's start with Wendy Maribel. Hello. Hola. Yes, I think I got problems with my internet. Let's see. Wendy, do you listen to me? Yes. Okay. I want to start with you. Can you please read your activities, please? My activities. Yes. Okay. I wear up. No, I wake. I wake up at 6. What? Me olvidé. 20. At 6:20? 20 a.m. No. Dígamelo en español y yo le ayudo con la pregunta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pecado mortal! Dígamelo en español y yo le ayudo con la pronunciación. Don't worry. No, tengo que saberlo. Después se lo digo. Okay, okay, okay. I get up at 6:30 a.m. Ah, okay, 6:30 a.m. Okay, continue. I take a shower at 6:35 a.m. Mm-hmm. I brush my teeth at 7 a.m. At 7 a.m., okay. I have breakfast at 7:10 a.m. Okay, at 10 a.m. I go to work at 7:30 a.m. Ah, okay, at 7:30 a.m. Okay, very good. Now, your friend's activity. My mother. Okay. My mother, ay, se me olvida. Wake up. No. Okay, my mother wakes up. Wakes up. My mother wakes up at 6, 20. At 6:20, okay. 20 a.m. Okay, very good. Sorry. My mother gets up. Mm-hmm. Or get up. Gets up at 6:30 a.m. Okay, very good. My mother takes a shower at 6:35 a.m. Okay, very good. My mother brushes mm-hmm. her teeth at 7 a.m. At 7 a.m., okay. My mother has breakfast at 7:10 a.m. 10 a.m. My mother cleans the house at 7:30 a.m. At 7:30 a.m., okay. Very good. Thank you, Wendy. Look, para el resto, al inicio de la próxima sesión de mañana, vamos a leer esas daily activities from yours and your partners, okay, or your pairs in this case. Now, por motivos de tiempo, okay, mañana al principio es lo primero que vamos a hacer. Now, I'm going to pass the attendance list, voy a pasar la lista de asistencia, okay, this is the final one. So, everybody in here, so you pay attention and say present when I mention your name. So, Catherine Dinora? Present. Thank you. So, Catherine, here, Catherine, Daniela. Oscar Mauricio. Present. Okay, thank you, Mr. Brenda Elizabeth.
Present. You, Brenda Carolina. Present. Thank you, Miss Wendy Maribel. Present. Okay, Brian Javier. Present, teacher. All right, Mr. Ada Karina. Present, teacher. All right, thank you, Elias Daniel. Present, professor. Okay, Mr. Thank you, Sandra Beatriz. All right, Sandra, I think she's not here. Claudia Veronica. Present. All right, thank you. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Present. Okay, thank you, Mr. Ana Beatriz. Present. All right, thank you. Rosa Aminta. Present. Okay, thank you. Braulio Ernesto. Here, Carlos David. Present. Thank you, Mr. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, Mr. Esther Abigail. Esther Abigail. Okay, I think I don't have Esther. Keep going, Claudia Margarita. Present. Thank you. So we got them all. Now, listen up. So para mañana entonces vamos a dejar al principio de la sesión, vamos a tener la lectura de las daily activities that you have written from yours and your pairs. So se me queda entonces Karina and Elías que me quiere mencionar algo. So para los demás, fue un gusto tenerlos en una nueva sesión. So, see you tomorrow with that, okay? Y no se olviden de estar practicando en lo de la plataforma, please. Okay? So, bye-bye, bye, people. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Tomorrow. Good night. Good night. Blessings. Okay. Blessings to you too. Bye-bye. Bye, Carlos. All right. Okay, Karina, en este momento voy a hablarle unas palabritas a Elías, okay? Just to him. Luego nos vamos a quedar nosotros. ¿Está? ¿Me permite un momento? Okay, Elías. Sí. What was the thing that you wanted to say? ¿Cuál era su duda, Elías? Tiene el micrófono apagado, Elías. About the homework number six. Homework number six. Aha. What happened with the homework number six? Bien. La tarea número seis dice, ¿verdad? Homework number six. Let me see. Let me see. We got the section two. I'm going to share this. Voy a presentar acá pantalla and you tell me what is the homework that you're talking about. I think you're talking about, give me a second. This? That's right. Okay, instructions says, unscramble the following affirmative and negative statements. Make sure to begin your sentence with a capital letter. Okay, dice, ordenemos las siguientes oraciones afirmativas y negativas. Okay, asegúrese de que cada oración comience con una inicial mayúscula. La primera palabra. Okay, ahora, what is the thing that you have problem? That you have problem. ¿En qué tenemos dudas ahí? Elías. Okay. May you make the first one or understand the other ones? Okay.
Let's see. Look in this. You got I sleep at night. Okay. Night at sleep I. That sentence is disorganized. Okay. It's disorganized. What do you have to do? What you have to do is basically organize these, okay, information. So I can start with, because it says that you have to do it in capital, in mayúscula. I, you see? Luego del pronombre, what it goes after the pronoun? The verb. What is the verb in there? Verb, sleep. Sleep, uh-huh. Sleep, okay. And then the preposition at night. I sleep at night. I did. Uh-huh. I did it that. And it shows you a mistake. I get that. And it shows you incorrect. Yo también una consulta, pero al final le tienen que poner el punto porque si no se le sale malo. Really? Sí, tiene al final de ajá, punto, sí, punto. Si no, le va a salir mal a todas. Okay, porque me pasó a mí. Aquí lo menciona. Look, Elías, acá está. ¿Ah? With the capital letter, con letra mayúscula al principio, and type a period y dijiste un punto at the end. That's the wrong teacher. Okay. Yes. That's, I didn't understand. Yes. So, si yo vengo acá y le quito el punto y la envío, me va a salir mala. Okay? It's wrong. Okay. So, but if I type the dot in there, okay? It's okay. Correct. Sure. I think that's it. Okay. Okay, mister. Okay. Thank you very much. Okay. Bye-bye, mister. Bye-bye. Bye. All right, in this case, Karina, so what are we gonna do with this information? Look, tenemos entonces, Karina, con usted 10 minutes, 10 minutos en los cuales usted me puede decir en qué aspectos de las clases que hemos tenido ha estado teniendo dificultades, if you have any questions. Si hay algo que usted no me ha preguntado tal vez en la clase porque están todos, o estas 10 minutos, son las 10:08, 10:18, lo vamos a finalizar. Pero quiero que los puntos que tal vez no tenemos claro con respecto a alguna pronunciación o algunos aspectos de las clases, ahora podemos darles claridad. So, I come and ask you, do you have any questions? Ok, a mí lo que más me cuesta es la pronunciación. Me confundo, o sea, la verdad me confundo. Lo puedo tal vez hacer bien, pero leerlo no lo voy a poder, o sea, pronunciarlo. Eso me cuesta. Ah, es verdad. Bueno, en ese caso sí, ahí ya sería, bueno, cualquier cosita, cuando usted tal vez no sepa cómo se pronuncia una palabra, usted siempre diga, ok, si le toca a usted, o aunque a usted no le toque estar digamos, leyendo una oración, pero si usted no le comprende a la pronunciación de una palabra, active el micrófono y dígame, teacher, mire, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Yo con gusto le voy a ayudar, ¿ok? Porque esas son cositas que se tienen que ir ya practicando para que poco a poco vayamos dándole la forma en cómo vamos a ir pronunciando cada una de las palabras en las oraciones. ¿Right? ¿Algún otro aspecto? Any other aspect? En la clase de ayer creo que me confundí un poquito de todo. Bueno. Okay, let's see. Vamos a poner la. Por ejemplo, el ejemplo que puso ahora, ¿verdad? Cuando yo le contesté, yo imaginaba que era del ejercicio que hicimos. Ahora les digo. Que usted contestó con yes I do, creo. Yes, I do. Y usted me dijo que era. No sé si era yes, he does o algo parecido. Ajá. No, solo llevaba yes, they do. Y yo le puse they do. Y era, yo le puse they don't. Ajá, eso. Ajá. Vaya, en este caso,
corresponde a esto que estábamos viendo ayer. Look, si acá tenemos, look at this. Si acá tenemos la estructura, esto es para una primera persona, cuando hablamos de unas primeras personas. Vaya que tenemos el auxiliar do, then the subject, que es el pronombre, luego el verbo principal y el complemento, y teníamos un ejemplo. Do you work every day? Vaya, si yo le hago una pregunta directamente a usted, do you work every day? ¿Trabaja todos los días? So you see, entonces, usted sí me la va a responder a criterio propio, ¿verdad? Vamos a comenzar así para que luego podamos revisar eso de las terceras personas en las que usted se tenía ese pequeño confusión. Ajá. Porque primero hay que comprender bien esto. Vaya, do you work every day? Usted, si yo le hago esta pregunta, usted lo va a tomar a modo personal y lo va a responder de acuerdo a usted. Entonces, usted me va a responder, yes, I don't. Yes, I do, que sería la pronunciación. I do. Ajá. Yes, I do, si es de manera positiva. If it is positive. Ahora bien, if it is negative, no, I don't. No, I don't. Very good, yes. Entonces, ahí ya sería de modo negativo, ¿ok? No, Ok, el do se va a ocupar para la primera pregunta. Eso lo. Ajá, yes. Bien, entonces, no, I don't, negativo, primera persona. Ahora bien, tenemos algunos ejemplos. Vaya, do I get up early? ¿Me levanto temprano? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Entonces, ese es a modo de respuesta. Ahora bien, si yo le menciono a usted, do you call other companies? ¿Llama a otras compañías? Usted me va a decir, yes, I do, o no, I don't, si es negativo. No, I don't. Ajá, ahora bien, si estamos mencionando a un grupo de personas, supongamos que nosotros dos estamos hablando, Karina, y estamos hablando de todos los compañeros de clase. Ok, nosotros dos mantenemos la conversación, pero ¿de quiénes estamos hablando? Del grupo de clase. Entonces yo le puedo preguntar, do they transport the product? ¿Transportan ellos el producto? Ya no me refiero a usted, me refiero a ese grupo de personas. Entonces en la respuesta me va a utilizar el pronombre they para referirse a ellos. A ellos. Ajá, ¿cómo así? Yes, they do. Yes, they do. ¿Ok? Porque como ya no me estamos refiriendo a mí, no me estoy refiriendo a usted, sino que ambos nos referimos al grupo que tenemos. Ajá, a ellos. Yes, they do. No, they don't. Si es negativo. Ahora bien, cuando decimos we, es que hablamos de todo el grupo, incluyéndome también yo. ¿Ok? Do we check the policy? Ah, ¿revisamos las políticas de la compañía, por así decirlo? Do we check the policies? Okay, como me incluyo, la incluyo y incluyo a todos los demás, la respuesta va a ser con we también. Yes, we do. No, we don't. Ahora bien, vamos agarrándole como es aquí con respecto a los plurales. Ah, very good. Yes, sí. Entonces, en este caso, por eso es que utilizamos el pronombre que utilizamos en la pregunta, es el pronombre que vamos a utilizar en la respuesta. Now, ahora bien, ¿qué sucede en las terceras personas? Es la misma estructura, ¿ok? En cuanto a fórmula. ¿Qué es lo que cambia? Solo que aquí, en tercera persona, ya no llevamos do, decimos das. Okay. ¿Por qué? Porque al do le agregamos es, las terminaciones que estábamos estudiando ayer. ¿Ok? Ahora bien, yo digo, does she work every day? Supongamos que usted tiene una amiga, ¿ok? Supongamos que su amiga se llama María, ¿ok? Entonces, nosotros comenzamos a hablar de María y yo le digo a usted, le pregunto, ¿Does María work every day? Ahora, estoy quitando she, el pronombre, y estoy poniéndole el nombre ahí de su amiga.
Does Maria work every day? ¿María trabaja todos los días? Entonces, ¿cómo me va a responder usted si es positiva la respuesta y corta? Ya sería, le respondería si fuera she, yes, she does. ¿O cómo es la palabra esa? Does. D-O-S. Does. Does. Yes, she does. Ya no tendría que llegar María. Exactamente, ya no hay necesidad de agregar la palabra, el nombre de María, sino el pronombre. En la respuesta corta, aquí no se escribe el nombre, sino el pronombre. Aunque yo en la pregunta le haya mencionado María, usted en la respuesta me va a responder con she. Si yo en la... Ajá. En la pregunta sí puedo elegir yo si ponerle el she o ponerle Mari. Exactamente. Ahí sí puede poner, ah, okay. Exactamente. Si yo le digo Mario en la pregunta, ¿Does Mario work every day? En la respuesta me va a colocar yes, he does. Porque estamos hablando de un hombre ya, ¿ok? ¿Sí ve? Okay. Y la forma negativa, no, she doesn't. No, she doesn't. Ajá. Y ahí tenemos. Acá tenemos algunos ejemplos adicionales. Look. Does she ask for assistance? ¿Pide ella asistencia? Yes, she does. No, she doesn't. Dos maneras de poder contestar. Does he drive the truck on weekends? ¿Maneja él el camión los fines de semana? ¿Cómo sería la respuesta ahí? La positiva. La positiva. Yes, he doesn't. Y negativa, no, he doesn't. Ok. Solo que la positiva me volvió, me dijo doesn't. Sería does. Ok. Does. Ok. Yes. Así. He does. Ajá. Yes, he does. Y en la negativa es que es no, he doesn't. Ok. No, no. He doesn't. Ajá. Uh-huh. Ahora bien, aquí tengo ya con un nombre de persona, mire, un nombre propio. Does Elena make phone calls? ¿Elena hace llamadas? Ah, entonces la respuesta, yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Yes. Entonces contestamos con un pronombre, con el pronombre she. Ya no necesariamente vamos a colocar el nombre Elena donde ve el sí en la respuesta. Ok. Ajá. Y así tenemos el otro. Does our company check the policies? Okay. Yes, it does. No, it doesn't. ¿Por qué lleva it? Porque estamos hablando de nuestra compañía. No hablo de usted, no hablo de mí, no hablo del grupo, sino de la compañía donde nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué es la compañía? Algo que no tiene vida. Entonces, por eso coloco it en la respuesta corta. Por eso digo yes, it does. O no, it doesn't. Porque no nos referimos a una persona o a un grupo de personas, sino a qué. The company. Our company. La compañía. ¿Ok? Ok. Y en la oración puso our. Our. Our, para our. Decir nuestra. Supongamos que usted our. Y todos los demás trabajamos en una misma empresa. Entonces vamos a decir our company. Nuestra, our company. Ajá, nuestra compañía. Por así decirlo. Ah, okay. Ajá, por eso utilizo our. Para decir nuestra. Pero en realidad nos estamos refiriendo a la compañía en sí. Ajá, por eso coloco en la respuesta it. Y no our. Uh-huh. Entonces viene siendo our como auxiliar de it. No, el our solo hace referencia a que yo trabajo ahí, usted trabaja ahí y los demás trabajan también ahí en la misma empresa. ¿Okay? Solo a eso hace alusión el our. Pero el it hace referencia nada más a la palabra company. A la compañía, a eso es que hace referencia, it, a la palabra company, de compañía. Ok. Bien. Any other doubt? ¿Alguna otra duda?
que pueda tener. Quizás pueda también. ¿Cómo dice? Le entendí, le digo. Ajá, ok, ok. Ok. Ok, so, ¿tiene alguna otra duda en cuanto a otro aspecto? ¿O everything is ok? No, ahorita sí, lo voy entendiendo todo. En cuestión con los exámenes, ¿cómo sería el examen? ¿Sería así como la plataforma? De hecho, el examen va a ser en el portal de la plataforma, si más lo tengo entendido. Entonces, sí sería este viernes. Sería el examen ya de... examen de mediados, ¿ok? Simplemente es okay. Para ver cómo vamos, cómo es el proceso que llevamos y qué tanto hemos aprendido. E igual, sería como, como las actividades que hemos venido haciendo en las plataformas, nada más de seleccionar. Yes. Así sería. Ah, ok. Yes. Ok. Yes. Sí, perfecto. Gracias, teacher. Ok, entonces nos vemos mañana. Okay. Bueno, gracias, buenas noches. Okay. Good night. Bye, bye.